Ok, imaginen que tienen el siguiente problema, 72 menos 27. ¿Qué tenemos que hacer en esa secuencia? Lo mismo, empezamos al niño identificando por las unidades, que tenemos 72, tenemos 27, las unidades son 2 menos 7 y aquí 7 menos 2. Le decimos al niño o la niña en este caso, usamos niño para generalizar niños y niñas, pero puede ser también una niña. Esa es la manera como lo identifico acá, niños y niñas. Entonces, ellos toman acá el número 2 y le van a quitar 7. Cuentan 1, 2, quítenle 7, no se puede. Cuando no se puede, recuerden que tienen que pedir prestada una unidad. Ellos pueden hacer la identificación directa, como les explico, ya la forma práctica es la siguiente. Ustedes, cuando piden prestada una unidad a este, lo que tienen que hacer es que al numerito que tienen acá, le ponen siempre un 1 adelante. ¿De dónde sale ese 1? Es el 1 que le presta el 7 y se convierte en este símbolo. Si no saben el símbolo, por el primer paso, por el primer proceso, lo van a identificar. Entonces identifican qué tenemos ahí. Identifican 10, 11 y 12, ya tienen identificado el símbolo 12, obviamente ya tenían identificado el 7 con anterioridad y ese sería el primer paso, la identificación del símbolo a palabra. Esa es la manera práctica. Siempre le dicen que cuando no alcanza esta, le pide prestado uno a este y se convierte en un nuevo número donde se le pone siempre un 1 en la parte izquierda y se transforma en un nuevo número de la segunda serie, del 11 al 20. Esa es la manera sencilla, pero recalco que el proceso lo deben tener claro. El proceso, deben decirles, al 7, él tomó una decena de ese 7. Empezando por acá, si él prestó una, la va a perder, ¿cierto? Al quitarle ese 7, una por acá. Eso lo hacemos ahorita. Esa decena que presta se convierte en ¿cuántas unidades? Nuevamente se va a convertir en 10 unidades siempre. Y esas 10 unidades se le van a sumar al número que tenemos acá. ¿Qué número es? 2. Y al sumarlo nos va a dar 12. Y ese 12 es el número que va a ir aquí debajo. Ese es el otro proceso y esas son las dos formas. Entonces, llevando a esta situación, ¿qué debemos hacer ahora? Tomamos nuestro número 12 y le vamos a restar 7. ¿Cómo se hace? Por los dos procesos, entonces contamos. Primero vamos a contar del número menor hacia el número mayor. Usamos nuestras manos de apoyo y contamos. Después del 7 sigue el 8, ¿ok? Entonces empezamos. Yo utilizo los dedos a cualquier forma, pero identificando y contando que va estirando el niño los dedos. 8, 9, 10, 11 y 12. Cuando ya el niño ha contado esa secuencia así hasta el número del número menor al mayor, iniciando en el número siguiente al 7, que es el 8, él tiene unos deditos señalados. Ahora le dicen que cuente esos deditos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acaban de obtener la respuesta que es 5. Otra manera es utilizando las manos de apoyo de otra forma, pero es menos práctica. Yo creo que la forma más práctica es la que acabo de explicar, contando del número menor, una casilla arriba, hasta el número mayor. Esta forma es contar con los deditos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11 y 12. Después le dicen que quite los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Que cuente ahora los números que le quedan, los deditos que le quedan. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya ha contado los 5 y esa es su respuesta. Esa es la segunda forma. La siguiente sería por tachado. Tachado, pues nuevamente, 12 símbolos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tacha los de abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora que cuente los que le quedan, 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 y en las manos también obtiene 5 como cantidad convertida a palabra.
Luego lo que tienen que hacer es la tercera identificación, identificar ese 5, si ya tiene claro que 5 es el símbolo. Si no, por el conteo iría 1, 2, 3, 4 y 5 y tenemos la respuesta a ese ejercicio. Estaría el 5. Ya hecho esto, pasamos a las decenas y en las decenas debemos recordarle al niño que la decena ayudó a la unidad y prestó una. Por lo tanto, le deben quitar ese 1. Quiten la 7, 1. Pues se le puede pedir al niño que cuente nuevamente 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y que le quiten 1, menos 1 y que cuenten cuántos le quedan, que serán 6 deditos. Esa es la respuesta aquí, 6. Si todavía está usando las manos, con el tiempo ya a esta altura deben ir dejando digamos, la técnica del tachado, porque aquí podría hacerlo con tachado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y le quito 1 y me quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todas las maneras son prácticas, como les digo, ya cuando los números se separan, sería contando la que a mí me parece mejor, es la que ya se vuelve más práctica con el tiempo. Al inicio el tachado es la primera, la segunda contando con las manos y quitando los dedos al final. Y la tercera contando del número menor al mayor con el que sigue. Por ejemplo, para el 7 sería contando del número menor hacia arriba, hacia el mayor, sería comenzamos por el número siguiente después del 1. ¿Cuál es el número que sigue después del 1? El 2. Entonces empezamos a contar. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora se le pide al niño que cuente los deditos que tiene ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acaba de obtener 6. Como tiene 6, esa es la respuesta también por ese método. Y ese es el método más práctico con el tiempo. Es el más favorable ya cuando has creado cierto nivel de habilidad. Entonces, tenemos el 6 y vamos a quitarle 2. Bueno, pues se hace la misma secuencia y voy a explicar el método que es el más práctico. Entonces, vamos a 6 a quitarle 2. ¿Cómo deben hacer? Toman el número siguiente después del 2. ¿Cuál es? El 3. Entonces empiezan a contar del 3 con los deditos. 3, 4, 5 y 6. Cuando llegan al 6, ahora le dicen al niño que cuente cuántos dedos le quedaron. 1, 2, 3 y 4. Y aquí tenemos la respuesta que es 4. Y acabamos de obtener 45 como respuesta. ¿Por qué es más práctico ese método de manos y no contar todo el número? Contar todo el número. Primero, por tachado, porque uno no va a tener el tachado a toda hora en la mano. El tachado va quedando descartado con el tiempo. Segundo, contar, por ejemplo, aquí de 2 y 7, como en el ejemplo anterior. Contaba 1, 12, tengo que tener, generalmente las cantidades cuando presto me van a dar mayor a 10. Y les voy a hacer claro, el niño no va a tener siempre estas manos de apoyo. Va a llegar un momento que las manos no la van a utilizar, sino solo van a tener sus manos, sus 10 deditos. Por lo tanto, como estas cantidades siempre al prestar van a dar mayores a 10, tendría que tener las manos llevándolas a toda hora. Y eso con el tiempo no se vuelve práctico. Tampoco el tachado, como ya expliqué, no se vuelve práctico porque tendría que estar rayando a toda hora. La mejor forma es usando solo nuestras manos, como expliqué aquí con el 2 y el 7. Noten, o sea, aquí siempre voy a utilizar mis manos una vez. Vuelvo y lo repito. Demos el ejemplo del 12 y el 7. Tengo a 12 y le quito 7. Empiezo a contar del 7 hacia arriba, que sería el número 8. Y cuento, por cada número que cuente un dedito, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí cuento luego lo que me quedó, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué es más práctico? Porque siempre que a un número de estos le vaya, un número cuando no se puede restar y pide prestado una unidad, la respuesta no puede dar mayor a 10. Simple y llanamente va a dar de 9 hacia abajo. Y como nuestras manos son 10 deditos, pues siempre podremos hacerlo con nuestras manos sin necesidad de tachar el cuaderno y sin necesidad de las manos de apoyo. Entonces, ¿para qué usted nos enseña esto? Porque estos métodos son importantes guías
en los primeros pasos. Ya con el tiempo, en los siguientes ejercicios de resta, el niño tendrá que abandonar estos dos métodos y ya tendrá que hacer uso del conteo que les estoy explicando. Eso es todo lo que tiene que ver con este video. Espero les sirva. Los dejo ver nuevamente aquí. Nos vemos en otro próximo video de Resta Prestando. Vamos a dar una secuencia de cuatro videos sobre ese tema. Soy Eduardo Cárdenas. Nos vemos pronto en Matemática Empírica. Gracias por su atención. Bendiciones y hasta pronto. Thank you.